Aquí en mis sufrimientos te pido. ¿Cuándo fue la rifa, Fila? A mi pobre corazón. ¿Cuándo fue la rifa? Siempre estaba una en la mañana haciendo ejercicio. Cuando me veía, él se iba para abajo y aquí andaba. Testigos hubo del caso. Y aunque a Manuel apresaron. ¿Vendes tus tecitos? Sí, sí vendo tecitos. Este es al revés. From Lupita tu Silvia, ¿no? From es de from. ¿Quién? De mío. Pues sí, y from. Yo lo estoy poniendo al revés. ¿Cómo qué? Ahorita que venga la señora, espérate. No me pongas de nervioso. Buenos días a todos. Buenos días a todos. ¿Qué estás haciendo, Lupita? Que no estás en tu color, dice la canción de la Martina. Si no conoces la canción de la Martina, no eres mexican. ¿Qué estás haciendo, Lupita? Mi recibo. ¿Qué hiciste? Ya arrancaste todo. No sabes hacer un recibo. No sabes hacer contabilidad. El otro es Lorena, ¿verdad? Correcto. El mismo día. Correcto. Ay, ábrele. Ahí está. Niña. ¿Qué quieres? No seas chillona. Estás castigada. Ay. No es cierto. Vente. ¿Qué quieres? ¿Meterte? Vente pues, métete. Métete, quédate aquí con mami. Métete, no tengas miedo. Mente. Voy a cerrar la puerta porque soy de allá abajo. Buenos días a todos. Hoy es 27 de febrero. ¿Ok? Hoy es 27 y Lupita ahorita no nos puede saludar porque está ocupadísima haciendo unas notas de entregas que hizo y que va a hacer. Hoy tenemos dos entregos, primero Dios. Hoy estamos haciendo un videíto del nuevo producto que es un multivitamínico para aquellos que les interese la salud de todos los de su hogar. Especialmente los niños que necesitan un multivitamínico para su cerebro, para sus células. Allá hay otras dos botellas si quieren más. Allá hay té. Las zapatillas de Lupita, que se llevaba a los bailes cuando estaba la banda Machos. ¿Te acuerdas, Vita? Que yo Mira, espérate. Ahorita. Fine. Si acabas de prender tu computadora, esos vasitos no son de bebidas alcohólicas, ¿ok? Son de nuestro nuevo producto. Un producto que tiene espirulina y que tiene... ¿Sientes que tu hijo no aprende? ¿Que la álgebra se le dificulta? Dale factor de vida. Es en serio, amiga. Eso es lo más nuevo. ¿Es en serio? Nomás que yo hacía muchas de las cosas. No es que no me haga caso, pero... Aparte tenemos prisa porque en unos minutos nos tenemos que ir a la segunda vacuna de mi suegra. Hoy es su segunda vacuna. Me siento como Facundo Cabral, hablando y haciendo un arpegiado en la mayor. Este es un la mayor. Si no eres músico, es un la mayor. Hay una diferencia entre la mayor y la menor, que es esta. ¿Sí notan la diferencia? La menor es más chiquita. Es la niña. La mayor. La menor. ¿A dónde me vas a llevar en mi cumpleaños? Yo creo que te voy a llevar a Cancún, Querétaro y Puebla, si Dios quiere. Mira lo que estoy haciendo. Ah, estúpida. Oh, you stupid, así diciendo, hermano. Saludo a mi familia que se encuentra en otro estado. Un abrazote. ¿Tu familia no quedará? ¿Entrar al business? Maybe. Tu Lupita. No. Not today. Estaba haciendo una canción de Juan Gabriel, me interrumpiste bien a la mitad, no sé dónde me quedé, pero empiezo así. ¿A quién más le llevaron por Black, Fila? ¿A School Black? ¿A quién más? Acuérdate que le haya dado yo a School Black. Fila. No me acuerdo, pero la señora de Northlake.
Ya se fue un té. Ay, gracias, ahorita. Pero alguien más, un Skull Black. Quisiera saber si todavía me extrañas, si todavía me quieres para volver contigo. Estoy tan solo y triste, cansado de extrañarte y cansado de llorar. Es una canción de alguien que no tiene dignidad y que dice regresa conmigo cuando me quieras. O no, sí, me tienes que querer. Te quise olvidar, pero no pude lograrlo. Estoy arrepentido, enfermo, triste y solo, y aquí en mis sufrimientos te pido. ¿Cuándo fue la rifa, Fila? A mi pobre corazón. ¿Cuándo fue la rifa? Hace dos semanas, pero por ahí están pidiendo para la fecha exacta. Lo necesitaba saber ahorita. ¿Ya? Vámonos. Vámonos, pues. Ya has hecho su chat del factor divino. Por aquí viene Fila. Ya viene más coloradito porque ya se tomó su factor divina, Ira. No barba, no bigote. Nada. Envuelta la vida. Ese corona lo agarré así. Cállate los hijos. Así, ¿han visto ustedes? Sé que lo que voy a decir no suena bien, pero ¿han visto? ¡Cállate! ¿Han visto cómo los pitbulls agarran así a un perro más chiquito? Así agarré al corona yo. Primero me agarró a mí. Así me tenía, así. Así. Ajá, así. Por 7-10 días me tenía así. Pero yo estaba como un animal que sabe que se va a escapar. Nomás estaba esperando que se descuidó tantito. Y lo agarré. Vámonos. Lo sacudí, lo aventé. Y lo mató. Pero bueno. Bueno, rapidito, el nuevo el producto que llegó. Entonces, ¿es la primera vez que hablamos de esto? ¿Del factor divina? No sé, pero bueno. A las chicas nuevas que andan por aquí, ¿verdad? No saben qué es el factor divina. Nosotros somos distribuidores independientes de Vida Divina. Y este es el producto para nosotros, lo más nuevo y lo más rico. Bueno, pues sucede que la compañía ha sacado un producto que ya lo había sacado una vez, pero ahora lo sacó más reforzado, más renovado, que es un multivitamínico que trae 32 super ingredientes, trae mucho antioxidante para matar los radicales libres que tenemos en el cuerpo. Los radicales libres causan enfermedades de imbalances y posiblemente enfermedades muy canijas. Entonces, este factor divino es un multivitamínico tomado que se toma en un shot, o se puede tomar revuelto con una lechita, o se puede tomar revuelto con una bebida con hielo, o sea, o en tu jugo verde se lo puedes agregar si quieres. Jugo de naranja. Y jugo de naranja. O incluso alguien se lo echa con agua mineral, como un topo chico, para que sea como un refresquito, pero saludable, por si quieres el gas. Exacto. Todos esos ingredientes. ¿Tú cómo te lo tomas, Sila? A mí me gusta en chat. Así. Chat, a mí me gusta, chat, lo siento, chat, más chat. Más puro. Más puro, más. Pero puede entrar como sea, nada más que no entre con una coca, ¿verdad? No te lo vas a. Exacto. O una caguama, ¿no? Ahí no se lo vas a echar. Está allá. Para nosotros esto es muy hermoso porque hay sol, porque el cielo está despejado, aunque hay hielo, nieve, pero miren, esto está muy bonito. Salud. Muy, muy bonito, muy bonito, muy bonito que está. Va a subir la temperatura, creo que 47. Como pueden ver, ya aquí está como a 44 grados. Y bueno, pues por aquí quiero andamos. Decir que si puedes, entrevistas al doctor con el teléfono. Sí. Pregúntale cómo se hizo, dónde obtuvo su título, su familia. Sí, ¿qué más? Trato de sacarle la más información. Ajá, me van a venir corriendo si me ven el teléfono. Solamente quiero dejarles saber, aunque yo sé que ustedes son muy disciplinaditas, pero no se les vaya a pasar, hoy es el último día para que revisen sus puntos, sus activaciones. Good morning, medium coffee, cream and sugar. Medium coffee and sugar. Yeah, and nunca lo multigrain bagel, chicas. Toasted with regular cream cheese. Uno plain nunca. No, no, nunca multigrain. Sabe. Multigrain. Yep. We're out of multigrain bagels. Los problemas que pueda tener el Is sistema. There wheat? I just have plain everything, sesame and cinnamon raisins. Plain. Oh. What was the other one? Sesame what? I have plain bagels, sesame bagels, everything bagels, and cinnamon raisin bagels. Sesame. Okay.
Toasted regular cream cheese and small coffee, cream and sugar, hot, and one old-fashioned donut. A small hot coffee, cream and sugar, and an old-fashioned? Please. Okay. That's it. You can go for it, thank you. Thank you. Hay un bagel que es multigrano. Que dice que ya no hay. No sé si dijo no tenemos, o ya nunca tenemos, o está descontinuado, porque nomás dijo we are out of. O sea, ya no tenemos. Me gusta más el español, porque en español me hubieran dicho ya no lo tenemos, ya no lo trabajamos, ¿verdad? Ahorita, denme un minuto, amigas. Es que hoy es el último día de activaciones, chicas, y estoy... Es cierto, perdón. Yo soy muy latoso, perdón. Ah, voy a platicar con mi suegra mejor. Yes, please. Okay, I don't know how much is left. Let me know, please. Thank you. ¿No te molesta que platique con la muchacha? No. Okay. Eso me gusta, una mujer confiada, segura de sí mismo, con un criterio bien definido. Fuera. Miren, este es el sesame seed bagel. Una cosa curiosa, sesame en español es ajonjolí, pero por ejemplo, sesame también hay un programa que se llama Plaza Sésamo, que es Sesame Street en inglés. Pero no sé si sesame también sea nombre de persona. ¿No, verdad? En inglés, a lo mejor. Ajá, por eso me refiero. ¿Por qué se llama Sesame Street? Buena pregunta. Si ustedes saben, me lo dicen. Entonces, este es un Sesame Street con semilla de ajonjolí. Miren qué bonito, miren qué hermoso. Sesame, este ajonjolí orgánico traído de las montañas de Juchitán, tal vez. Ay, pela. Este pueblito es bonito. Se llama Woodridge. Los que son de Chicago y nos conocen. Y conocen, perdón. Le echas ganas, te tapas esa boca, ¿ok? Take the next right. ¿Y qué dijo, pues, fila? Que viene por su segunda dosis. ¿Cómo se dice? Thank you for calling Edward Elmer's Health and Fitness Center, Seven Bridges in Woodridge. Pues bájate, tienes su cita. O sea, no van a salir por ti. Te bajas. Pero déjame hacer como, espérame, a la puerta, ¿no? Ahí me mandas un texto, voy a estacionarme. ¡Suerte! Suerte, pues si no le van a quitar el riñón, ¿verdad? Bueno, esperemos. Tengas ahí, te digo, sí. Son 3 meses de té, 18 paquetes. Te van a llegar, 18 bolsas. Okay. ¿Cómo van esos business? Ay, amigas, hasta sudé. Bien, es que esta chica nos... La iba a ver, ya no la vi un día y luego la vi una vez y quería otro té y le dije, y ya le platiqué, le digo, bueno, ¿para qué? Porque ella compró ya 2 tés y este iba a ser el tercero. Y le digo, pues, ¿para qué compras otro? Mejor trata de ingresar y ya, porque le gustó el producto. Y ya ahorita venía platicando eso, amigas. ¡Qué alegría, ¿verdad? Nana.
fallando. Ese fue Lalo. Después de meses de estar con nosotros, me acuerdo cuando mi mamá se ponía muy triste cuando mis hijos regresaban. Con mis hijos. Con sus hijos. Con sus hijos. Cuando mis hermanos se regresaban a Estados Unidos. Ahorita yo te llevo, ¿ok? Nomás vamos a hacer una llamada. Se va Lalo. Se va Lalo, pero ya está en su carro. Ya está, mamá. Ya, ya está. Pero todo estuvo bien. Bye. Bye, mami. Bye, papi. Que Dios te bendiga. Siempre estaba a 1 de la mañana haciendo ejercicio. Cuando me veía, se iba para abajo. Aquí andábamos. Me ayudaba a hacer mis subs. Y siempre me andaba ayudando. Pero es buen muchacho, siempre que se cuide. Y así es la vida, ya se tienen que ir, pues. Hay veces que se van chiquitos, más chiquitos, de 15, de 18. Javi se fue, ¿a qué horas? ¿Cuándo? ¿Como los 22? Por ahí, 21, 22. ¿Sí, verdad? Se van más chiquitos. Por eso yo siempre les digo, si, a los que tienen todavía niños chiquitos y que no se les ha ido ninguno, vente. A los que no se les ha ido ningún hijo, pues que los quieran mucho. Yeah.
dicen los de los corridos. Ahí quedó su corrido, viejón. ¿Estás lista? Nos tenemos que ir. Que vamos a Chicago. A la Lawrence y la Kimball. A entregar un té. Y luego por allá por la Polaski y otra calle. A entregar un factor divina. Llévate otro té por si le hablo a al otro muchacho. ¿Dónde está el teléfono? Por ahí, escuché por ahí que sonaba. ¿Con quién texteas? ¿Con Mari? Ok. En este momento nos dirigimos hacia la ciudad de Chicago, al área de la Kimball. De la Kimball y la Lawrence. In a quarter mile, turn left onto Illinois 22 East. Gracias. Es el 94, ese es un carro sin defensa. Ese es un carro que si le pega la gripa se enferma muy feo porque no tiene defensa. Y yo todavía volteo a ver. Un carro sin defensa. Ay, qué buen chiste me aventé. Se encuentra aquí haciendo como si tuviera papelería en México, haciendo una nota de remisión, ¿verdad? Para sus cositas que va a entregar ahorita. Primeramente. Para sus tecitos. Suena sarcástico porque así le dice la gente a los que sueñan con una independencia económica. ¿Vendes tus tecitos? Sí, sí vendo tecitos. Este es al revés, from Lupita tu Silvia, ¿no? ¿From es de from. ¿Quién? De mío. Pues sí, y from. Yo lo estoy poniendo al revés. Ay, Dios mío. Estás como un compañero de trabajo que me dijo. Ay, fíjate. Que me dijo. After. ¿Es antes o después, compadre? Le digo, suena como si fuera antes, pero no, after es... ¿Se le da el blanco? Después. No, se le da el... Sí, se le da el blanco, chuchu. Se le da el original. Blanco, pues. Y el otro, no lo des... el amarillo no, ahí se queda pegado. No vayas a arrancarlo también bien paisana. Y... Pero es el chiste, que ahí te queden todos tus... Todos juntos para que lleven una secuencia. Para que tú digas, Silvia me compró un té... Esperando a la clienta. Óyame, ya me enfadó esto, es que está bien pegadita. Dijo que habita por aquí cerca. Le pedimos su dirección y nos dijo no, Nes. Nos dijo no, yo voy a una esquina. Y le dijimos, ¿por qué tan desconfiada, señito? Y nos dijo, yo no los conozco. Cállate, fila. Y nosotros le dijimos, somos los de los grupos en vivo. ¿Qué mucha somos gente, somos Lupita la de Chicago. No puedo creer que no conozca a Lupita la de Chicago. Y dijo, no, nunca la había escuchado. Fila, cállate. Le dije, búsquela en el YouTube. Y va a ver quién es Lupita la de Chicago para que no desconfíe. Y nos dijo, espérenme en una esquina. Y luego le dijimos, ok. Y luego dijo, tengo que ir al banco primero. Y le dijimos, pues córrale, córrale, vaya al banco. Fila, cállate. Y ahorita Lupita está estresada porque no sabemos si va a traer el cambio exacto. ¿O tenemos que dar cambio? Ya me está dando hambre y sueño. Comemos algo de la calle, ¿no? Para que ya no guises. Uh-huh. ¿Cómo qué? Ahorita que venga la señora, espérate. No me pongas de nervioso. Solamente te hice una pregunta sencilla sobre qué vamos a comer. Tiene buena chamarra esa señora. Le llega hasta las rodillas. O es chaparrita, ¿verdad? A lo mejor es normal la chamarra. Lupita entregó su... ¿Le diste su recibo? Sí. Oh. Lupita ya entregó sus tecitos.
primeramente Dios. Ya está oscureciendo. O lo que los... lo que algunos mexicanos decimos, ¿verdad? Ya está pardeando. Sí, quiso aceptar entrar al reto. ¿Sí? Sí. ¿Pero cómo la vas a ingresar? ¿A través de qué? ¿De WhatsApp ya o de algo? Su... este es el factor divina, ¿verdad? Efectivamente es el factor divina con 32 superingredientes. Espirulina, goni... no, no goni, no. Noni. Fila. Noni. Mis... es el noni, la espirulina. ¡Claro que sé! Noni, espirulina, este, y la moringa, que son de los tres más fuertes, y de ahí todas las demás frutos de colores. Que ya sabemos que lo colorido podría ayudarte a prevenir un cáncer, todo lo que son las frutas de colores. No lo digo yo, no lo dice la compañía, eso es en general, de conocimiento general para todos aquellos que les interese consumir algo saludable. Todo lo que son hoja verde, todo lo que son arándanos, frutos rojos, incluso los chiles rojos, los chiles verdes. Todo eso te va a ayudar contra un cáncer, mi madre me dijo. Cállate, Fila. Shh. Oh, oh. ¿Bueno? ¿Bueno? Hola, Lupita. Oh. Hola, Mari. Ya viene aquí tu botellita en camino. Además que me bajé hasta acá, que mira, estoy por la qué. Lawrence y Kimball. Lawrence y Kimball. ¿Lawrence y Kimball? Sí. Lawrence y Kimball. ¿Esto no nos va a quedar cerca de la... Sí. ¿Dónde están? ¿Están en otro lado? ¿Nos podemos ver en la Narraguense, manita? ¿Narraguense y qué, perdón? ¿Narraguense y qué, Maris? ¿Narraguense y Fullerton? Perfecto. ¿Sí? ¿Es que voy a dejar un pastelito, manita? Sí, Mari, ahí te veo. La señora ya me habló. Sí, sí, sí. ¿Tú crees que Mica salió? Sí, te veo ahí. Es en la brilla. Ah, oh, ok, ahí te veo, ahí en la brilla. ¿Dónde? A ver, tú dile. ¿En cuál? En el Harbor Freight Tools. Ok, perfecto, okay. Ahí vamos para allá. Gracias, manita. Okay. No, no te preocupes, no. Sí, Mari, está bien. Manita, es que estoy esperando a mi hija, pero no viene. No te apures, yo voy para allá, ahí te veo. Manita chula, gracias, manita. Ok, árale pues, Mari, ok, bye. Fierro. Ay, fierro, pariente. Segunda entrega del día. No nos hemos dado abasto, ¿verdad? No. Estos días últimamente. Son las 7:24 de la noche. Vamos pasando por el pueblo de Shambol. Yo vengo de mal humor. Es una faceta mía que no conocen mucho, porque casi no, que estoy enojado. Pero ahorita traigo dolor de cabeza porque no he comido. No me pasaba esto. No sé si fue el corona que me dejó un gen del hambre alterado, pero me siento enojado porque me duele la cabeza. Y me duele la cabeza porque tengo hambre. Todavía hay que pasar por algo de comer y correr a la casa. Y hay que pasar a comprarle comidita a Lunita también, porque se le acabó la comida. Y refresco, porque como vamos a pasar a comprar comida de la calle, la comida de la calle no va con agua. O sea, tú no puedes comprar una pizza con agua o un sándwich con agua, ¿verdad? Aquí viene Lupira junto a mí. Ella viene un poco más optimista que yo. Yo vengo... porque no tengo hambre. Si yo vengo... hambre, venía también enojada. No, pero ahora a mí me duele la cabeza este problema, que antes no me pasaba esto. O sea, tiene no meses bueno que me duele la cabeza. Que te malpases también. Y como nos estamos tomando el S fila, como que ese, a mí pues me da como luego más hambre. El factor divina. Sí. Queriendo hacerlo y muero de miedo. El hombre que está contigo no es bueno. Cuando tú no estás presente. Entonces, simplemente quería decirles que nos despedimos. Sí, amiga, yo ando chillona, como pueden ver. Y ya no quiero chillar. Y los queremos mucho. Abracen a sus hijos mucho, 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 consiéntanlos. Yo sé que lo hacen.
Pero bueno, nos vemos en el próximo videito. Sí. Bendiciones. ¿Qué? Ya se acabó la comida. Sí, pero bueno, ya si quieres, ya comió. Vamos. Abrázense mucho, quiéranse mucho, respétense mucho. Y échenle ganas a la vida. Nos vemos. A la victoria. Nos vemos en el próximo video, ¿verdad? Hasta luego.